Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Mi nombre es Edwin Castellanos. Estoy en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de La Ceja, Antioquia, en el curso de tercero de Teología. En estos momentos vamos a escuchar una canción que nos habla de María y cómo ella logra transfigurarse, transfigurar su plan de vida y transfigurarnos a nosotros con el sí que ella pudo dar, con el sí que dio mediante la fe. El Padre halló la gracia y el Espíritu te cubrió, y el Hijo Santo del cielo en tu vientre el reposó. Oh Virgen de Guadalupe, oh Lupita de mi amor, fiat voluntas tua fue tu respuesta al Señor. Llévanos a Jesús, llévanos con tu luz, oh Lupita de mi amor. Bienvenidos nuevamente a su programa Con la Biblia. En esta oportunidad hemos invitado a un extranjero a compartir con nosotros la palabra de Dios y a compartir su historia de vida. Bienvenido, diácono Gustavo Portilla, a ese programa. Gracias, Martín. Gracias, queridos televidentes, por abrir el corazón a este espacio en donde meditamos la palabra de Dios. Ya Martín me presentó. Mi nombre es el diácono Gustavo Portilla. Vengo de la República del Ecuador, nacido en Quito, en la capital, y pertenezco a esa arquidiócesis de Quito. Yo nací allá en Quito, entonces hice mi proceso de formación, la filosofía en Ecuador y la teología, con gracia de Dios, aquí en el seminario Cristo Sacerdote. Diácono, varias preguntas. Para algunos televidentes que de pronto nos han seguido recientemente, ¿qué es un diácono? Bueno, sí, Martín, el diácono es el oficio que en la iglesia se conoce como el de servicio. Es decir, uno se ordena o es instituido servidor de la viuda, del pobre, del necesitado. Es aquel que en su ministerio realiza el servicio. El diácono también puede administrar algunos sacramentos, como son el bautismo, puede ser un testigo cualificado del matrimonio y también puede administrar los sacramentales, como es el caso de bendecir una imagen, de bendecir a las personas o de simplemente bendecir agua bendita también. Entonces es un ministro que sirve a la comunidad. Y es también un paso para ser presbítero. Sí, sacerdote, ¿no? Pertenecemos a la orden sacerdotal, es el sacramento como tal, en el primer grado, que es este grado del diaconado. Luego tenemos el presbiterado, que ya es la persona, el varón elegido, que decide configurarse con Cristo, pastor. Y luego el episcopado, que ya es el que ejerce la guía, digámoslo así, o pastorea una comunidad, una iglesia particular, como son las diócesis y las arquidiócesis. Diácono, también usted nos decía que desarrolló los estudios de filosofía en Quito, que para muchos de nuestros televidentes también es extraña esta palabra, filosofía. ¿Qué puede usted decirles que es la filosofía? Sí, bueno, en filosofía nosotros, para el estudio, digámoslo así, del sacerdocio se necesita conocer la filosofía y la teología. Y la filosofía nos ayuda a tener una forma, digámoslo así, de pensar bien, hacer las cosas bien y sobre todo pensar bien. Es una ciencia que se encarga del pensamiento humano, que estudia el pensamiento humano, mientras que la teología es el estudio literal ya de la doctrina católica, en este caso de Dios. Por eso es que las dos van bien complementadas. La filosofía, que estudia la forma del pensar del ser humano, del quehacer del ser humano, y la teología, que ya nos encamina a un lugar trascendente, que es conocer a Dios desde lo trascendente. Diácono, cuéntenos, usted nos decía que se vino a Colombia a hacer parte de sus estudios. ¿Qué lo motivó a estudiar en Colombia?
Bueno, sí. Cuando yo terminé mis... Yo entré al seminario allá en Ecuador, en el seminario San José de la Arquidiócesis. Entré en el año 2008 e hice mi proceso, pues, de propedéutico y luego de mis estudios filosóficos hasta el 2011. En el 2011 tomé un tiempo, digámoslo así, de descanso de 2 años en los que me puse a analizar, a meditar. Eso, hermanos, es como muy necesario, digámoslo así, salir un momento para tomar decisiones correctas en la vida. Estaba siempre pidiéndole a Dios que Él haga su obra, ¿no? Y cuando yo salí del seminario, para mí era muy complicado porque no tenía estudios, pues, digámoslo así, título, pues, para trabajar y eso. Y al inicio sí me tocó muy complicado porque tenía que conseguir trabajo, buscar trabajo, tenía que dedicarme a mantenerme solo. Y hasta incluso llegué al punto de que me desvinculé mucho de la actividad parroquial, de la actividad de la iglesia, por muchas situaciones, pues, que sucedieron con muchas personas que tal vez dieron antitestimonio, que me hizo que yo me alejara de la iglesia. Pero por gracia de Dios y por mi obispo, decidí continuar mi proceso de formación, decidí continuar este seguimiento al Señor, y es ahí cuando yo tomo la decisión de decirle al Señor: sí, Señor, quiero nuevamente retomar mis estudios. Entonces, luego de que ya en la arquidiócesis se decidió, se pusieron en diálogo, pues, los formadores y a su vez también el arzobispo, decidieron enviarme acá a Colombia, a La Ceja, conociendo, pues, del grado de formación que tiene este seminario Cristo Sacerdote, en donde uno se prepara en todos los campos, ¿no? Y hasta ahora ya son 4 años de eso, y hasta hoy me he sentido como en casa, como en familia, ya que la gente colombiana y sobre todo de este oriente antioqueño es gente generosa, católica y de muy buen corazón. Entonces, ¿es muy conocido, muy reconocido el Seminario Nacional Cristo Sacerdote? Sí, es muy conocido a nivel de América Latina, pues, y a nivel internacional. Es uno de los seminarios que es más conocido por su estilo de la formación y sobre todo porque es conocido también por recibir vocaciones tardías, es decir, personas profesionales que deciden seguirle al Señor. Entonces, es muy conocido. Diácono, ¿qué es lo que más extraña de Ecuador? Bueno, yo lo que extraño de mi país, primero, bueno, la cultura. Como siempre, ustedes saben que es muy difícil cambiar de cultura. Al inicio me tocó muy, muy difícil, aunque me pude adaptar muy rápido acá al ambiente antioqueño, pero siempre extraño mucho la cultura, la familia. Usted sabe que la familia es el eje fundamental de la vocación. Es muy triste a veces estar lejos, pues, de la familia. Y también extraño mucho de por sí la vida pastoral de Ecuador. Sabemos nosotros que en Ecuador, por el sistema político, por la influencia de muchas corrientes, se ha perdido un poco la fe con respecto a la iglesia. Entonces, en Ecuador sí hay un poco de déficit, digámoslo así, de católicos que se comprometen con su fe. Incluso las sectas, los grupos, digamos, de sectas, han proliferado mucho en muchas comunidades en Ecuador, y sobre todo en mi arquidiócesis. Entonces, es muy triste ver eso. Entonces, extraño un poquito eso, y también decirles, pues, un poco como cultura general, la arquidiócesis de Quito es una de las arquidiócesis más antiguas de América Latina. Fue fundada en 1545, o sea, más o menos está cumpliendo 500 años de fundada. Y sí, pues, nosotros somos los digámoslo así, los que custodiamos el arte religioso barroco. Ustedes conocen, muchos aquí en Antioquia tienen imágenes que dicen de la escuela quiteña. Sí, de ahí pertenece todas estas imágenes, todos estos ambientes religiosos, ¿no? De hecho, es tan conocido el arte religioso de Ecuador que la imagen del Señor de los Milagros tiene su origen en Ecuador, ¿no? Tiene su origen en Ecuador, sí, señor. Es tallada en Ecuador y de ahí es traída acá a Colombia. Incluso hay muchas imágenes que están aquí, por ejemplo, en el municipio de Marinilla. La imagen de Nuestra Señora de la Asunción de Marinilla es una escultura hecha por Bernardo de Legarda, un escultor quiteño de la escuela quiteña que hizo, pues, ese trabajo. Diácono, ¿qué decirles a aquellas personas que dicen que tener una imagen es pecado? Ay, no, yo creo que uno tiene que saber diferenciar lo que significa una imagen. Nosotros sabemos que la imagen no es Dios como tal,
sino que simplemente es una representación, es una imagen que nos permite mirar a través de esa imagen, de ese instrumento, mirar el amor maternal de Dios, en el caso de la Virgen María, de los santos y de Jesús mismo. Es mirar el rostro del amor de Dios en esa imagen y reconocer que en esa imagen, que puede ser hecha de manos humanas, reconocemos que el mismo Jesucristo, Dios, que nosotros lo tenemos y lo amamos mucho y lo adoramos, se hizo hombre. Y utilizando la inteligencia humana, decidió hacerse una imagen. Entonces no tengamos duda de que cuando tenemos una imagen, estamos reconociendo el valor que esto tiene. Y sobre todo la santidad que esta imagen me puede transmitir a mí. O sea que ahí no hay idolatría como sostienen muchos protestantes. No, podríamos decir que se llama veneración, no idolatría, sino es veneración. De hecho las idolatrías están en las borracheras, en los vicios. En el dinero, en el trabajo. En el trabajo. Incluso hay gente que el deporte lo vuelve una idolatría, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, vea, la idolatría no es una imagen, sino algo que yo pongo como un Dios. Eso es. Diácono, usted me comentaba fuera de cámaras que a sus 9 años experimentó una visita y se hizo, digamos, se retiró de la iglesia y estuvo asistiendo a una denominación protestante. Sí, Martín. En mi familia siempre hemos tenido la curiosidad, digámoslo así, de conocer la Biblia, de estudiar la Biblia. Y en ese tiempo, pues, mi mamá recibió la visita de muchos vecinos, pues, que eran de la secta de los hermanos adventistas del séptimo día. Y en esos, pues, en esos vaivenes, yo tenía 9 años en ese tiempo cuando decidí, me interesó mucho la Biblia, el estudio de la Biblia. Entonces yo le dije a mi mamá, pues mami, me quiero ir con ellos a estudiar la Biblia, a conocer la Biblia. Y me fui, estuve ahí un tiempo, duré casi 9 meses completaditos, hasta que después de esos 9 meses, el pastor de esa iglesia me dijo, bueno hermano, usted ya está perseverando con nosotros mucho, así que tienes que bautizarte. Y yo me quedé con la inquietud, bueno, ¿y qué hago aquí? Entonces le digo sí, le digo no. Entonces yo recurrí a mi familia, pues yo me crié con mis abuelos maternos y fui directamente donde mi abuelita y le dije, bueno, mamita, me están diciendo que me tengo que volver a bautizar, entonces, ¿qué hago? Y mi mamita pues se enojó, se molestó y me dijo, ¿cómo es posible que niegues tu bautismo? Ya a ti te bautizamos. Y ahí fue cuando me mostró pues las fotos del bautismo y todo. Y luego al otro día ella me inscribió en la catequesis parroquial de primer nivel de primera comunión. Y fue ahí cuando comenzó pues mi proceso ya de, digamos que de vocación, porque el sacerdote de la parroquia me invitó de monaguillo y bueno. Pero esta experiencia fue muy complicada al inicio porque tenía una formación en la Biblia que estaba muy errada a lo que nosotros hoy tenemos pues en nuestra iglesia católica, ¿no? O sea, que hay errores en la interpretación de la Biblia. Sí, de... hay mucho error porque la Biblia no tiene que ser interpretada meramente a lo que cada uno piensa. Porque si no, imagínese, si uno piensa cada uno, o sea, lo que la Biblia dice, pues si uno la interpreta a su manera, la busca a su conveniencia. Y no, por eso la iglesia es tan sabia, y por eso nuestra doctrina católica es sabia, que aparte de la Sagrada Escritura tenemos el magisterio y la tradición, que son custodios de esta revelación que se nos da en la Biblia, ¿no? Y una enseñanza muy grande de lo que usted dice, y es a los niños. El bautismo que hicieron de bebés tiene validez. Sí, claro que sí, porque el bautismo es como las puertas del cielo que se abren de par en par para recibir a ese hijo que por el pecado original ha perdido esa relación con Dios. El bautismo es el punto, digamos, de esencial en donde se abren pues las puertas del cielo y podemos decirle tranquilamente a Dios, papá. No lo hace pues el niño, porque el niño no tiene conciencia de eso, pero sí sus papás y sus padrinos son los que profesan esa fe. Y por eso es importante el bautismo, por eso, porque nos abre el camino a Dios y nos hace decirle a Dios, papá. Pero ese es el argumento que utilizan, que el niño no tiene conciencia, entonces que el bautismo no se vale. Pues ahí podríamos recurrir a las palabras del mismo Señor, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan. Entonces, por eso, papá, mamá, que me escuchas, no pienses que al bautizar a tu hijo en niño estás negándole el uso de razón. No, al contrario, tú le estás dando uno de los mejores regalos que puedes darle a tu hijo, que sea hijo de Dios. No, ¿y qué tal uno esperar a que el niño sea consciente o tenga uso de razón para decirle que escoja qué pañales va a usar, ¿no? Exacto. O sea, sería muy... una cosa, pues, ilógica. Diácono, entonces,
La parte más fuerte de nuestro programa es la lectura del Santo Evangelio y la profundización, que como usted nos decía, se hace pues con el estudio y con la oración. Usted ya nos contaba que lleva 4 años de filosofía y 4 años de teología, sí, más 2 años de discernimiento y me imagino que 1 año de pastoral. Sí. Más todo lo que haya aprendido pues, en catequesis. Dentro de los 2 años, pues el 1 es de pastoral también. Sí. Listo. Entonces vamos a pedirle el favor a usted que nos haga una oración invocando al Espíritu Santo, a la Virgen María, todos los que son de Dios para que nos acompañen en este momento y nos ayuden a profundizar en esta palabra. Bueno, yo les invito a que en este momento cerremos nuestros ojos y nos dejemos tocar con la luz de su Santo Espíritu, para que sea la luz del Espíritu Santo, guiando, fortaleciendo, acompañando, consolando nuestros corazones y nuestra mente. Le pidamos al Señor que venga a Él a poner las palabras adecuadas, los sentimientos adecuados, y podamos entender, comprender y asimilar la palabra del Señor. Que María Santísima, la primera que escuchó la palabra de Dios, nos permita a nosotros recibirla, pero no solamente asimilarla en conocimiento, sino que nuestra vida sea palabra de Dios. Que nosotros con nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros dichos, podamos transmitir a las personas que conocemos y amamos a Dios por medio de su palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, diácono, le contamos que el lema de nuestro programa es Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Diácono, entonces vamos hoy a hacer lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Esto lo digo para que nuestros queridos televidentes tomen su Sagrada Escritura, se sitúen en este Santo Evangelio de San Mateo, busquen el capítulo 22 y nos acompañen en la lectura. Además, lo tengan separado para que durante esta semana lo estén analizando, lo estén profundizando, lo estén orando. Tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas y les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo: Decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. El rey enojado envió sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las cruces de los caminos e invitad a la boda a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí a uno que no tenía traje de boda. Le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Atadlo de pies y manos y echadle fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Diácono, ¿quién sería este señor que va a celebrar la boda, el banquete de bodas de su hijo? Bueno, la interpretación que se nos dice pues en la Biblia es que el que invita, es aquí en la Biblia dice que es un rey. Y si nosotros lo comparamos, digámoslo así, en el mundo de hoy, o lo podemos transliterar, sería Jesucristo el que nos invita pues a la boda, o en este caso Dios es el que padre hace la invitación. Listo, el padre. Y la boda sería de pronto el cordero con la iglesia. El cordero con la iglesia, o puede ser también la celebración de la Eucaristía, ya sea todos los días o el domingo pues en especial, pero sí, es también el banquete de boda sería la Eucaristía. O sea que esto sería una invitación al cielo.
sería una invitación al cielo. Hay que pregustar el cielo en la tierra, ¿en dónde? En la Eucaristía. Y estos invitados que tenía, que tiene el mensaje, ¿quiénes son? Bueno, podemos ver, si nosotros nos remitimos nuevamente a la lectura, vamos a ver tres invitados, tres maneras de ser invitado. La primera, aquel que se escuda y que dice, ay, yo no puedo, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer eso, tengo que hacer esto otro. El otro serían los que el rey manda a verles al camino, los va y los encuentra en el camino y, los hace ir a la boda. Y hay el otro grupo también, o en este caso el invitado, que fue sin su traje de fiesta. Entonces podemos descubrir estas tres características, digamos, de los invitados. Entonces el último, pues, que no fue con traje de gala. Y el primer grupo de invitados, que es ese, se disculpa, ¿no? Ellos son los que se disculpan, sí, los que piden excusas por todo, los que dicen, ah, no, es que tengo que trabajar, tengo esto otro. Hasta incluso podríamos interpretarlo como que si ya se sintieran salvados, ¿no? Como que si ya ellos ya no necesitan de invitación, como no si les ellos importa. Ya no les importa, ya ellos ya se sienten santos. Entonces, como se sienten santos, o como nosotros comúnmente escuchamos a la gente, no peco, no mato, no robo, entonces yo no necesito confesarme. Y son los que se escudan en todo. Ah, es que tengo que trabajar el domingo y no, es que por el trabajo no acepto la invitación. Entonces ese primer grupo sería los que renegamos o los que nos creemos santos. Los que sacan cualquier disculpa para no pensar en la salvación. Exacto. Para no pensar en el banquete. En el banquete. O sea, incluso hay gente que dice que va a esperar hasta que esté viejo para luego sí comenzar a ir a misa los domingos, confesarse y acercarse a Dios. ¿Eso tiene algo de malo? Pues no tiene nada de malo, pero lo esencial y lo primordial sería que desde hoy, si tú hoy me estás escuchando, hoy te analices. Si tú eres de esas personas que piensa que ya no matas, no robas, no pecas, ya estás salvada y no necesitas ni de la iglesia, ni del sacerdote, ni de la Eucaristía, hazte la pregunta, ¿realmente estás siendo santo? ¿O te hace falta tomar la decisión de decirle, sí, señor, voy a ir a esta invitación? Eso sería como alguien que tiene la dentadura dañada uh-huh. y sigue esperando, algún día se la hace arreglar, pero las cosas cada vez son peor. Las cosas son cada vez más peor. Y o el sea, demonio que... el demonio utiliza esas cosas disculpas. para dañar la fe de las personas, ¿no? Porque nos hace creer buenos, entonces nos daña nuestra fe, nos daña nuestro sentido de paciencia, de humildad y sobre todo de la fe, ¿no? Diácono, uh-huh. y lo peor, en la Iglesia Católica hay muchas personas que se dicen católicas y actúan de esa manera. Son como los membretes de las gaseosas, ¿no? Que dice Coca-Cola, pero si usted le quita el membrete y le pone en otro lugar, sigue diciendo Coca-Cola, pero ya no es el mismo significado. Es lo mismo que pasa con muchos cristianos que tienen su etiqueta como católicos, pero que son católicos por dentro light. No tienen eso. Son católicos light. Es decir, yo cuando me siento llamado por el Señor, voy a la Eucaristía. Cuando me siente mi corazón, pues que necesito a Dios, me acerco a la Eucaristía. O peor aún, tenemos a un Dios curandero, ¿no? Que decimos a un Dios que un Dios médico, que lo necesitamos, lo buscamos solamente cuando... ¿Y qué pasa con las personas que van a la Eucaristía y no se acercan a comulgar? O sea, que no trabajan por ese paso. Pues pierden una gracia muy especial. Porque si nosotros nos damos cuenta, estamos invitados a un banquete. Y en el banquete usted no va a ir, o si a usted le invitan a una fiesta, no va a ir y no va a comer. Tiene que comer, porque obviamente lo invitan a comer. Es lo mismo pasa en la Eucaristía. Usted va a la invitación, va bien elegante, bien vestido, pero se perdió lo más importante, que es el alimento, ¿no? Aquí podría darse el caso del tercer invitado, ¿no? Podríamos ser caso del tercer invitado. Que no está vestido. Que no está vestido de acuerdo a la boda. ¿Y eso qué quiere decir para nuestra vida? Que simplemente nosotros, cada uno de nosotros, somos conscientes de nuestra debilidad. Somos conscientes de lo que nos sucede, de lo que tenemos en nuestra vida personal. Entonces, analicemos si nuestras obras, nuestros actos, son ese traje de fiesta. O son tal vez ese traje que no está adecuado para la fiesta, ¿no? Y al hablar de traje, no solamente es el traje espiritual, también es el traje físico. Cuando usted va a una fiesta va bien elegante, saca lo mejor que tiene de su ropero para vestirse. Y a veces es triste ver en la Eucaristía y en la iglesia, sobre todo, personas que van con tenis, con jean, que van como que si fueran de campo. Niñas con minifalda. Niñas con minifalda, van como que si fueran a un día de verano. O van a la playa. O a la playa o de paseo. Entonces, no,
aquí la palabra tiene que calar en nuestro corazón y decirnos que si vamos con el traje, tanto tiene que ser el traje físico como el traje espiritual. Diácono, ¿es la confesión parte de ese vestido que tiene que ponerse la persona? Sí, Martín, es muy necesaria la confesión, porque es como, vamos a ponerle como un símil, pues yo no sé si esté bien el ejemplo, pero es como una lavadora. Para poderlo entender, sí. Es como una lavadora, ¿cierto? Cuando usted tiene la ropa sucia, ¿qué hace? Primero la mete a la lavadora, pues, para que se enjuague, para que se limpie, y luego sale limpia. Asimismo tiene que ser nuestra alma. Nosotros en el bautismo recibimos, por eso no se nos dice, reciban esta vestidura blanca, sea ejemplo de tu pureza, de tu castidad. Cuando uno recibe esa vestidura blanca en el bautismo, es esa vestidura que es nítida, que es limpia. Es la ropa que cuando se nos entrega nueva. Pero con al pasar del uso, del tiempo, esa ropa se va ensuciando. Igual es nuestra alma también, se va ensuciando con muchos pecados. Y luego tiene que pasar por el dolor. Cuando vemos nosotros ahí en la lavadora que eso se mueve, que eso tiene mucho, como que triturara, lo mismo pasa con nuestra vida. A veces tiene mucho dolor nuestra vida, pero sin embargo nos ayuda, ¿para qué? Para que esa alma, para que esa ropa que sale limpia, sea nuestra alma limpia como en el bautismo, ¿cierto? Para que, sí. Pero aquí en la confesión se lava con la sangre de Jesús. Se lava con la sangre del Señor. No, se lava nuestra alma, ¿no? Se lava nuestra alma completamente. También se dice que en la confesión muchas personas recuperan la salud, no solo espiritual, sino la salud física. Uh-huh. Es que la confesión es como acercarte a ese papá, a ese Dios amor que te espera con los brazos abiertos. No te condena, sino que te espera para escucharte, para saber de ti, para conocerte. Para entrar en tu corazón y decirte, tranquilo, yo te amo. Así seas tú el más pecador del mundo, yo te amo. Y eso es prepararme para ir a la boda, ponerme el traje de boda. Listo. Dicen que otra parte de ese traje son las obras, las buenas obras. Uh-huh. Hay algo que dicen nuestros hermanos separados, ¿no? Que solamente con la fe basta. Y sí, puede que sí, pero más que con la fe, nuestra fe tiene que ser viva. No es como les pasaba en muchas partes, ¿no? Que uno les pregunta a la gente, ¿no? Después de la Eucaristía, bueno, ¿cómo le fue en la Eucaristía? Y dicen, ay, me fue hermoso, estuvo bien linda la misa, el Padre habló bien hermoso. Y si usted le pregunta, ¿y qué dijo el Padre? No sé, pero lindo dijo el Padre, hermoso habló el Padre. Entonces, que no nos pase eso, ¿no? Que hay que vivir. Que cuando nosotros vivamos la Eucaristía, vivamos pero asimilando, que nuestra vida sea un ejemplo. Que, por ejemplo, si nosotros en la Eucaristía hablamos del perdón, perdonemos. Si hablamos del amor, amemos. En este caso, ahora que en la lectura nos dice que nos vistamos de fiesta porque el Señor nos invita, vistámonos de fiesta, hagamos lo necesario para entrar a la boda y festejar con el Rey. Ahí sería ayuno. Ayuno, la confesión, la ofrenda. Que la ofrenda no solamente implica dar limosna, ¿no? Como muchos piensan, ¿no? Que dar lo que me sobra, no. La limosna sí puede ser en un aspecto material, pero también tiene que ser espiritual. O sea, si yo en mi vida pendiente del otro. Claro, y si yo tengo, por ejemplo, en mi vida la atadura de un vicio, tengo que abstenerme de ese vicio. Dejar, por ejemplo, de fumar o dejar de tomar o tratar de que ese dinero que yo gasto en esos vicios los utilice para las obras de caridad. Entonces es también una forma de ayunar y de hacer limosna. Y la oración, pues, que es lo esencial. Si uno no ora, es como una plantita que no le ponen agua, ¿no? Entonces se seca con el tiempo y luego se marchita y se muere. Así es nuestra vida espiritual. Si no la llenamos de la oración, se muere. Este rey quemó esa ciudad. Quemó esa ciudad. Y manda a sus servidores, que en otro pasaje de la Biblia dice que serían los ángeles, uh-huh, a que traigan a que busquen en los caminos y traigan otros invitados. Uh-huh. ¿Qué esta figura qué nos puede mostrar? Pues esta figura nos muestra a todos, o sea, literalmente todos nosotros somos los invitados, somos los convocados por este rey, o en este caso Dios, a acercarnos a él, a vivir de su fiesta. Pero también debemos ser conscientes de que no solamente somos nosotros, también son nuestros hermanos que están sufriendo necesidad, aquellos que están en problemas de su vida, vida personal. Por ejemplo, nuestros hermanos que a veces nosotros los condenamos mucho, y no, y al contrario, hay que darles el ánimo, nuestros hermanos indigentes, las personas que necesitan de una ayuda, de una mano amiga, ¿no? También son ellos los convidados, también son ellos los,
los que están Este ahí. evangelio, esa parte encaja perfectamente con aquel que dice que las prostitutas y los ladrones serán los primeros en entrar al reino de los Sí, cielos. O ajá. sea, serían como esos convidados. O sea, que si usted está en un pecado muy grave, puede que usted, si acepta la invitación de Dios, hace la conversión y sigue el camino del banquete, puede que usted llegue primero que nosotros que estamos aceptando la invitación. Sí, no nos olvidemos de lo que les decíamos al inicio, pues, de que no nos sintamos que ya porque nosotros vamos a misa, porque nosotros estamos viviendo una vida espiritual aparentemente buena, ya somos santos, no. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la misericordia de Dios. Y el desenlace de este evangelio es que algunos serán arrojados fuera y vendrá los lamentos y el rechinar rechinar de dientes. Dientes. Qué palabras tan duras, Martín. El catecismo del Padre Astete decía. El catecismo del Padre Astete decía que es el infierno. El infierno es un lugar de tormentos espantosos y eternos debido a la privación de Dios y de todo otro bien. Entonces, si uno se pone a analizar, muy duras esas palabras. Está haciendo referencia a eso. Muy duras esas palabras. O sea, que el desenlace es o asistir al banquete o ser echado fuera. Y muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Exacto, esa es la otra. Por eso es que nosotros ahora que estamos meditando este evangelio, abramos de la voz de los oídos al Señor y le decimos, a ver, Señor, ¿tú nos quieres pedir esto? Listo. Ahí estamos disponibles para la invitación. Entonces, la invitación a acoger el llamado del Señor, a renunciar a los vicios. No, es que no puedo. Es que sí se ha esforzado. Una de las cosas que cuenta mucho delante de Dios es el esfuerzo que se hace por dejar un vicio. Diácono, por último, cuéntenos usted, ¿qué es lo más turístico, lo más importante del Ecuador? Bueno, Ecuador tiene mucho turismo. Si ustedes analizan pues y miran el portal de YouTube y bueno, y las páginas de turismo, van a darse cuenta que Ecuador es un país que es muy pequeñito, pues a nivel de América del Sur, es el más pequeñito de todos, pero que tiene una riqueza megadiversa. Partimos desde que tenemos las Islas Galápagos, que es patrimonio natural de la humanidad, donde hay especies únicas. Tenemos la parte pacífica, la costa, el litoral pacífico. Los Andes, que son, digamos que en su gran mayoría nevados, y son los más altos también del mundo. Y tenemos la selva amazónica. Entonces, en tres regiones podemos conocer mucho, ¿no? Y en especial, pues, los lugares turísticos, así como tal, podríamos conocer. Ustedes escuchan mucho de las talladas de madera o las imágenes de talla de madera que tenemos en el norte del Ecuador. Tenemos en el centro, pues, como yo les decía en la explicación anterior, de las imágenes religiosas, las iglesias, hay unos templos preciosos. Que son museos, ¿no? Son museos, pero también sirven todavía como centros de culto. Son centros de culto sí, religioso. La gente todavía va a las Eucaristías y luego pues sus funciones de museos. Son muchas iglesias turísticas, digámoslo así. Incluso hay una que es considerada la Capilla Sixtina del arte barroco en América Latina, que es una cosa espectacular, es la iglesia de San Francisco de Quito, que es la más antigua, pues, y que resguarda en ese convento mucha. O sea, que si van imágenes. A Quito, hay que ir a la iglesia de San Francisco. Tienen que ir a la iglesia de San Francisco y a las muchas iglesias que. ¿Esa es su parroquia? No, mi parroquia queda a las afueras de Quito. Es la parroquia Santiago Apóstol de Puembo y es también antigua, pues pertenece al casco colonial, pero es antigua. Entonces, pero también, o sea, de por sí Ecuador es un lugar muy especial para conocer. Entonces, le falta una cosa, Diaco. Acuérdese que es llamado el ombligo del mundo. Ay, sí, es el ombligo del mundo, sí. Como todos conocen, Ecuador es la mitad del mundo, ahí existe la mitad del mundo. Es la línea, digamos, imaginaria, el paralelo cero, que divide al planeta en hemisferio norte y en el hemisferio sur. Entonces la línea de Ecuador, por eso es el nombre, la línea ecuatorial pasa por ahí. Entonces justo queda en la arquidiócesis de Quito, pasa por ahí la línea, entonces es también un lugar muy turístico. Y ahí hay un monumento, ¿no? Y ahí hay un monumento, sí, que se conoce. Que también tienen que ir a conocer. Sí, tienen que ir a conocer, sí. Bueno, agradecerle al diácono Gustavo Portilla y pedirle que, pues, solicitarle que invite a sus conciudadanos, a sus paisanos y a los colombianos que quieran ir a servir a su diócesis para que sí. Los acompañen y déles alguna referencia, internet, no sé, o un teléfono. Ah, sí, por ejemplo, los que quieran ir a Ecuador, pues en los portales web, ahora con esa facilidad tecnológica, pueden encontrar mucha información sobre Ecuador y los que deseen,
pueden también visitar, yo estoy perteneciendo ahora en mi actividad pastoral a la iglesia o a la parroquia San Juan Pablo II, que queda en el municipio de Marinilla. Ah, su servicio en Colombia mi es... servicio en Colombia es en la parroquia San Juan Pablo II en Marinilla. Ustedes supieron que llegaron las reliquias de San Juan Pablo a Marinilla, y de esa reliquia grande pues que llegó, tenemos la ventaja o digamos o la gracia de Dios de tener en esta parroquia, que es muy nueva, la sangrecita de San Juan Pablo. Es una gotita de sangre que está custodiada ahí por el párroco pues y por la comunidad, y entonces invitarles pues para que visiten. Todos los domingos hay Eucaristía ya, entonces para que los que quieran hacer un día de turismo o quieran ir a conocer o a pedirle a Dios a través de la intercesión de San Juan Pablo, los esperamos allí en la parroquia San Juan Pablo II en Marinilla. Esa reliquia está permanentemente ahí. La reliquia está permanentemente allí, y si no pues ustedes hablan con el párroco para que les permita pues mirarla y el domingo pasa todo el día allí, entonces para que lleguen. Es muy visitada por gente de Medellín, por gente que pasa de turismo por allí y entran a visitar la reliquia. Ah, bueno, diácono, entonces muchas gracias por las invitaciones. No, ustedes. Y gracias. Los que quieran ingresar a su diócesis, ¿qué tienen que hacer? Ah, los que quieran, pues para ingresar a mi diócesis es un poquito complicado, pues por lo que a muchos, pues sobre todo mis obispos son como siempre muy reacios por la cuestión de extranjería, pero los que quieren ir a conocer o hacer un proyecto pastoral allá, es fácil entrar a la página de Facebook que se llama Arquidiócesis de Quito y conocer un poco de cómo se hace pastoralmente el trabajo en mi diócesis. Bueno, diácono, muchas gracias. Igualmente, Martín, gracias a usted. También damos las gracias al canal La Unión, a don William Toro. Damos las gracias al Seminario Cristo Sacerdote, donde nos encontramos en su biblioteca, abundante cantidad de libros, y damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos cada domingo. Recuerden, la misa el domingo es un precepto, o sea, un mandato de amor de Dios. Tengan una buena semana, en 8 días nos vemos. Buenos días, mi nombre es Nairo Zambrano y vengo pues a cantarle un salmo, que es el Salmo 117. Es un canto catecúmeno que se titula Cantad al Señor. Espero y le guste. Cantad al Señor, pueblos todos de la tierra. Cantad al Señor.
toque tu puerta. Deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva. Deja que sea. Deja que el Señor te envuelva. Deja que toque tu puerta. Deja que el Señor te envuelva.